detrás del mundo infinito que es la mente del hombre. Entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. Hola, buenas noches. Estaba repasando cuatro notas que tengo tomadas al azar, así, como aquel que no quiere la cosa. Todos los críticos tenemos una libreta negra en la que apuntar cosas, porque la televisión está llena de cosas escalofriantes. Como es el monstruo, nuestro monstruo, el monstruo televisivo por excelencia. No pueden ustedes perderse el próximo episodio de Va de OVNIs. En él hablaremos de un hombre que no es solo un hombre, porque es un hombre y una mujer. Ellos llevan muchas temporadas alterando nuestros biorritmos con historias que nunca hubiéramos podido imaginar. Es algo que me faltan palabras para describir, porque, señores, nuestros protagonistas son casi paranormales. Y digo casi por no decir que lo son. No se pueden perder el próximo episodio de Va de OVNIs. Les prometo que no se arrepentirán. Verán cosas, oirán cosas que nadie nunca les ha contado. No sé lo que podrá pasar por sus cabezas. No me puedo ni imaginar cómo les sentará a ustedes lo que en ese episodio verán. Pero les puedo asegurar que a partir de entonces todo será diferente. Les emplazo, pues, a que nos vean en Va de OVNIs.